Bueno, amigos, sean bienvenidos a este pequeño videoblog que les voy a hacer el día de hoy, porque yo creo que esto es algo muy importante que les tengo que comunicar a todos ustedes, ya que era lo que me impedía que hiciera videos para ustedes junto con Luis. Y es que era una pequeña cosa que ahorita se los voy a enseñar, que está aquí atrás, que miren, está ahí, a ver si me alcanzan a apreciar. Es eso que está ahí, eso, esa cosa como que parece como cafetera blanca. Eso es el internet, eso es el queridísimo wifi que nos acaban de conectar hace como una hora, media hora, más o menos. Por lo cual tuve que faltar a la escuela para poder que viniera el joven o chavo o no sé qué era, era un señor, no sé. El chiste es que nos conectó al internet y pues ya es que tenemos internet. Ahorita voy a ir allá arriba a conectar la computadora, solamente que pues me tenía que actualizar en cuanto a redes sociales. Así que me puse a ver unos cuantos videos de, pues de, ya saben, de lo que sea, de videos así, revisar mis redes sociales, el Instagram. Ahorita voy a subir unas Instagram Stories para avisar también esto, pero pues quise mejor hacer un videoblog. Pensaba subir nada más unas historias, pero dije mejor subo un videoblog para que así pues se vea peor. Y ahorita a ver cómo le pongo, tal vez le ponga el wifi o algo así. Necesitaba agua. El chiste es que ahorita pues vamos a ir a ver a Luis, me enganché. Corramos rápido, corramos rápido. Ahí estamos, ey. Aquí está Luis, aquí está Luis, aquí está Luis, aquí está Luis, aquí está. Le pegué. No sé qué está, no sé qué está viendo Luis, así que ayúdenme a conectar la computadora. Perdón por todo este tiradero que tengo aquí, pero es horrible, horrible. Es que no he venido a arreglar ni este porque nada más lo venía a ver unas cosillas y ya, pero pues no podía hacer nada porque no tenía internet. Entonces, y aquí ya está, y les vamos a prender mi tecladito. Ahí está, ya. No, no, no. Eso lo voy a cortar porque ahorita enseñé en la pantalla y viene mi correo. Porque no le he cambiado el nombre porque no lo puedo hacer si no tengo internet. Así que, ay, olvidé la clave de internet allá abajo, así que acompáñame. Esto es estar subiendo y bajando. Hace que cumpla el cardio de este día. Próximamente les voy a dar un pequeño house tour por mi casa. Ya tengo uno de mi ex casa, hice un pequeño video antes de mudarnos de cómo era aquí y cosas así. Entonces pues lo grabé con Luis y por ahí lo tengo, ya lo tengo en la computadora listo para que se edite, porque solamente tengo que usar, tengo que descargar unas letras, texturas y cosas así. Entonces por eso es que no lo había editado. Así que, miren, compramos este de Stranger Things, ya que Luis es muy fan de Stranger Things. El Summer puede cambiar todo. One Summer can change everything. Entonces, como sea, para los que vean mi audiencia, aquí ya tengo el micro todo puesto, tengo mis cosas, aquí tengo la correa de la cámara, solamente que se la tenía puesta, pero se la quité ya que me estorbaba al momento de ponerlo en este tripié. Este tripié no, aquí está el otro, pero es que este está muy chico, está muy ligerito y no aguanta esta camarota. Aquí tengo a mi baby puesta en el este, dejen, saco mi celular donde tengo, donde le tomé la foto a que estaba a la contraseña del wifi. También no le consigo este micrófono a la cámara porque pues no me he dado el tiempo de buscar y no están, bueno, sí están baratos, pero todavía no tengo bien el dinero otra vez del micro, pero pues no es tan importante. Espero que se esté oyendo bien. Según yo, los videos que he grabado con esta se oye bien el este, porque pues el video que subí de explicando por qué no iba a hacer videos en estas semanas, lo grabé sin micro y creo que se grabó muy bien con esta calidad del micro que tiene la cámara, así que no está tan mal. Pero pues aún así le quiero comprar su queridísimo micrófono. YouTube, enter, busca. Vamos a darle, ahí está YouTube. No sé si entre con mi cuenta. Esperemos un poco. Dispara. Cool. Sí, aquí está el canal de Dooley, pero vamos a ver mi canal. Ahí está el canal. 473 suscriptores. Amigos, estamos muy cerca. Estamos casi a nada de llegar a los 500 suscriptores. Por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares, con quien ustedes quieran, pero compártalos para que por favor este canal llegue a los 500 suscriptores. Y síganos en Instagram, por favor, por si quieren saber cosas del canal. No estuve subiendo Instagram Stories porque el internet me estaba asesinando, pero pues ya, y pues estoy viendo aquí toda la onda.
de cómo está todo esto. Así que ahorita nos vemos a ver si aparece algo interesante. Y a ver si ahorita les enseño tantito cómo edito el video que tengo que hacer de unas tomas que grabé. Jefe, no te espantas con nada, jefe. ¿Te sientes mal, Anita? Sí. El gordo está enfermo, por favor, Luis, recuéstate. Tienes que acostarte, huichol. Está dando el sol. Ah, déjate, tapo. Amigos, tenemos que tapar a Luis contra el sol porque si no muere. Mi jefe se burla de nosotros cuando no tenemos internet, pero ya tenemos. Creo que tiene un guante. ¡Tiró un guante! Me voy a bañar. ¡Ah, qué raro! Se va a bañar. Mira, te digo. Mira, molestar a mi jefa. Ahí podemos ver a una floja nivel Dios. Vamos a acercarnos hacia ella. Espero que no nos ataque. Ahí podemos ver el ataque del internet hacia los humanos. Cómo los atrapa. Ahí se pueden observar los ciberzombies. Están aburridos, voy a ir mejor a ver al bicho. Amigos, amigos, amigos. Dicen que no le haga bullying a Luis. Bullying, eso es algo que ya saben que yo no puedo progresar. Porque es el huichol. Ah, no, te comprendo la luz. Listo. Ya pueden verme. Venimos a ver al queridísimo enfermo. Que se ha pasado de la cama a la sala. Ay, pobrecillo. Ay, pobre Bill. Ay, Dios. Ay, está muriendo. Tiene boobies. Pongámosle un juguete para que se lo lave. Él sería un buen amigo para él. Vamos a ponérselo aquí. Ponerlo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Listo. Ay, está muriendo. ¿Cómo te sientes? Limpiámosle el moco. Limpiámosle. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, se embarramos. Pobre de él. Pobre de él. Ay, vamos a ponerle otro peluche para que se caliente. Ahí está. Pobre de él. Pobre de él. Pero bueno, Luis tiene coronavirus. Sí, perdón amigos. Aquí como podrán ver estaba grabando un video, pero tuvo unas fallas técnicas y no me gustó cómo quedó. Así que próximamente lo voy a volver a grabar y ahí podrán ver de qué se trató. Por eso es que estaban esas cosas ahí. Ahorita voy a... a eso vengo. Vengo a limpiar ese tiradero. Así que pues los voy a poner por allá para que vean qué onda. Y cómo reacomodo mi mesa, si no me van a regañar mi mamá más que nada. Así que vamos a ponerla por aquí. Sí. Amigos, ahorita nos vemos. Ya se me va a acabar la pila. Así que le voy a grabar todo lo que pueda hasta que se acabe la pila de la cámara. Y ya después seguimos con el vlog. Son como las 8, así que ya todavía queda. Ahorita nos vemos. We'll be right back.
amigos, chéquense todo lo que tengo que sacrificar. Estoy cargando todas mis cosas que uso para los videos. Luis sigue ahí medio muerto. Y tengo que subir mis cosas a mi cuarto para que las acomode otra vez en su lugar y las tenga listas para mañana. No sé cuándo puede escribir alguien, perdón por eso, para grabar bien ese video otra vez. Así que, ayuden. Listo, caigan. Bueno, los primeros es que cayeron, no me importa, los que están aquí son mis favoritos. Así que, ahorita nos vemos porque la pila está a punto de morir de la cámara. Miren, ahí estamos. Y está a punto de morir esta cámara. Así que, vean cómo esta transición súper rápida los va a poder. Así que, 1, 2, 3, 4. Listo, ya está cargada la cámara y el video ya está completamente editado. Nada más falta este cachito. Aquí está Luis, me enfermo, sí, todavía sigue enfermo del coronavirus. Debería no acercarme ni la cámara porque se podría enfermar la cámara. Pero como soy un gran hermanito, le voy a ir a traer un vasito de agua. Así que acompáñenme en esta misión que me ha dado mi hermano. Así que tomas artísticas de yendo por el agua. 3, 2, 1, ahora. Ahora. No manches, pensé que no ibas a llegar. Amigos, usted no sabe por qué me tardé, pero gracias, ustedes sí saben por qué me tardé. Si se pregunta por qué ya no hice el uno de regresos, porque traía el vaso de agua y ya me había cansado. El chiste es de que, bueno, aquí corto el video. Espero que les haya gustado mucho este video y con estos tomas y estos cortes. Así que, si les gustó, denle like, suscríbanse. Estamos muy cerca de los 500 suscriptores. Y sigan a Luis y a mí en Instagram, a mí en Twitter. También en Facebook, síganos a los dos. Y también síganos en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo nuevo contenido exclusivo de cosas así, de bailes. Y vamos a estar ahí haciendo cosas así. Así que, por favor, comenten todo lo que quieran. Nos vemos en otro próximo video. Yo soy Pablo. Él es Luis con el coronavirus amarrado. Y nos vemos en otro próximo video. Adiós.